Aquí tenemos Mr. Eric Martinez de Colombia. ¿De qué parte de Colombia usted? Del sur de Colombia. Del sur de Colombia. El último departamento antes de llegar al Ecuador. El departamento de Narino, en la capital, San Juan de los Pastos. Ahí tuve el honor de haber nacido. En este planeta. Ah, sabroso. Ahora, lo último que usted hizo fue lindísimo, lo tengo en casa. Oh, gracias, me encanta, ¿sí? Mucho. Estás hablando de Midnight Jazz Affair. Midnight Jazz Affair. Oh, sí, es un proyecto muy bello, muy lindo. Lindísimo. Hay una historia bastante interesante detrás de todo eso. Bueno, detrás de cada CD en cualquier parte del mundo hay una historia. Claro, ¿no? Que sí, me imagino, bueno, que sí. Por tratarse de que es un big band, son 18 músicos, tú sabes, es un evento. O sea, si nos ponemos dramáticos, que costó sangre, sudor y lágrimas, pero con un final muy positivo. Pero valió la pena porque sí, está, sí, cómo no. Es un beautiful CD. Sí, cómo no. Sinceramente. Sí. Ahora, ¿qué tiene ahora en mano? ¿Qué tiene? Bueno, viene un nuevo proyecto, ¿no? Voy a usar la banda, voy a usar probablemente cuerdas, ¿no? Strings. And estoy trabajando en eso, un material todo original, ¿no? Claro, claro. Este es el señor que, si vieron mi video de Arturo Faro at the Grey Hill in Central Park, él fue quien salió y dio el saludo. Bueno, si vieron ese CD, esto, que ese video que yo hice, ahí aparece Mr. Martínez, dando el saludo. Este es Eric Martínez. Eric Martínez, sí. Bueno, Arturo Farley, hijo de Chico Farley, es una persona muy, muy especial para todo el mundo y en mi vida es muy especial. Nos manifestamos un respeto artístico, musical, muy lindo. Y bueno, él hace un par de años me invitó a perform, para tocar con su orquesta tres de mis arreglos que están grabados en el álbum Midnight Jazz Affair. Y bueno, le estoy muy agradecido por esa invitación tan bella, ¿no? Imagínate, Arturo Farley, un personaje muy importante en la ciudad de Nueva York y en el mundo de la música afro-latina, jazz. Yo noté que usted tiene a Héctor Mantiñón en sus grabaciones, ¿no? Sí, sí. Además de ser un gran músico, pianista, compositor, arreglista, me enteré que él ha hecho un trabajo muy especial para la Orquesta Sinfónica de Moscú. Fue invitado. ¿De verdad? Sí, como no, un músico clásico y de jazz también, ¿no? Y tengo el honor de que él haya escrito las notas en mi disco, ¿no? Es una persona de una cultura muy alta y en todos sentidos, ¿no? Especialmente musical. Sí, sí, sí. Y escribí unas letras unas notas muy bellas en mi disco. Estoy muy agradecido a Héctor. Y somos muy amigos. Además. Yo tuve el placer de grabarlo aquí en la Fonda Boricua, aquí en el 1972, este de la 106. Sí. Aquí yo grabé a Mr. Héctor Mantiñón y fue un concierto de maravilla. Sí. Sinceramente. Muy, sí, muy bueno. Ahora, esto, aparte de lo que está haciendo esta noche, ¿qué, dónde se presenta usted en el futuro aquí? Bueno, una semana, tengo, esta noche tengo el honor de tocar con la orquesta del señor Peter Nader. Peter Nader. Sí. No diga Nader, diga Nader, porque bueno, me corrige a mí. Para mí. Perdona. Nader. Nader. Oh, excuse me. Lo corrió todo. You have been doing your homework, media man. Oh. I tried. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ok, todo bien. Bueno. Y el compañero de unos músicos maravillosos esta noche, Rubén Rodríguez en el bajo, Mr. Willy Martínez en la batería, el señor de la percusión, ahí, ¿Y qué piensa usted del muchacho de Australia que se montó? Oh, maravilloso, es un ¿verdad musicazo? Que sí, eso fue es un músico momentario. ¿Cómo no? Además él es trompetista. ¿O sea, es trompetista también? Sí, sí, sí. No, lo conocí esta noche, no sé cuál es el instrumento principal de él, pero lo que tocó en el piano fue maravilloso. No, wow, yo no sabía eso, yo pensaba que era el piano nada más. Pero es trompetista también. Ah. Pues mira, Mr. Eric Martínez, un placer. Muchas gracias por esos minutos que me dio aquí.
Me place mucho haberte encontrado esta noche. Nos vimos en el Central Park hace un par de semanas. Sí, sí, ¿verdad? Y fue una maravilla verlo usted, sinceramente. Y te agradezco mucho por esta interview, muy gentil. You're quite welcome, caballero. Bueno, sí. Y mi amistad y mi cariño siempre para ti, ¿ok? Thank you, Mr. Martinez. Right. Vaya. Vamos a gozar ahora, ¿verdad? Sí, señor. A gozar el día, a gozar más. En 10 minutos vamos a tocar. Vaya, okay. Thank you. Gracias.